Muy bienvenidos a un nuevo programa de Interés TV. Agradecemos a nuestros televidentes de Resistencia y Corrientes por elegirnos y también a nuestros seguidores en las redes sociales. Gracias por el cariño que nos transmiten a través de sus comentarios y les invitamos a que puedan compartir y que puedan también enviarnos sus propuestas o temas que les gustaría que desarrollemos en los siguientes programas. Hoy estoy peinada y maquillada por Eva Díaz, de Eva Estilista. Ella es una gran profesional y también un excelente trato tiene, así que chicas, les invitamos a que puedan ir y visitar para estar fabulosas. Un cariño, Eva, gracias por mimarme y tratarme tan bien. Hoy les cuento que vamos a tener lindos temas, como por ejemplo con la doctora Melody Rubio vamos a estar hablando acerca de la limpieza facial con un método muy bueno que es la punta diamantada para un peeling perfecto. También vamos a tener a la licenciada Gabriela Ledesma hablándonos de cómo vestirnos rápido y bien. Rápido y salir a la calle preciosas, arregladas y prolijas. Dentro de un ratito vamos a hablar de este tema. Además vamos a estar con Daniel Leyes, él es instructor de CAFIT, que nos va a estar contando de los diferentes cursos que se dan en el Body Institute. Todo esto en De Interés TV, así que comenzamos. Como anticipábamos, vamos a hablar con la doctora Melody Rubio, que nos va a estar contando los beneficios del peeling con punta diamantada y cómo tener una piel lozana y radiante todas las semanas. Bueno, es un tratamiento que te permite renovar la capa de la piel, te la deja más tersa y de mejor calidad. Requiere pasos previos. Primero se hace una limpieza de la grasitud o del exceso de maquillaje con una espuma, en tal caso que la piel sea un poquito grasa, y si tiende a más seca se hace con una crema de limpieza. Luego se va a utilizar el punta de diamante en el rostro, porque también puede ser usado en cuerpo, también puede ser usado para imperfecciones, marquitas de acné, estrías, imperfección, cicatriz, manchita. Bueno, esto, el punta de diamante se lo llama así porque las puntas son en forma de diamante. Y utiliza un método de raspaje, por lo tanto es un peeling mecánico, y también de aspiración o succión, en donde te va aspirando todo lo que queda, el excedente que queda de piel, que nosotros vamos haciendo el raspaje. Esto permite que se vaya renovando el colágeno y la elastina, asimismo eliminando las capas más superficiales de la piel. ¿Y duele algo? No, no duele y podés ir directamente a tu casa tranquila. No duele, no pincha, no quema nada. Ok, ¿y lo puede usar cualquier tipo de piel? ¿Se puede hacer cualquier este tipo de piel? Es el método más seguro de peeling. Siempre se utiliza este para ver si se puede hacer otro método más de peeling para evaluar la sensibilidad de la persona, ¿sí? Después sería como la base. Es como la base. Entonces estamos haciendo acá una limpieza y viendo también un diagnóstico de cómo reacciona la piel de la persona. ¿Y cada cuánto tiempo se puede hacer este tratamiento? Se hace generalmente, para tener una piel rozagante y lozana, una vez a la semana, ¿sí? Después de esto se aplican máscaras de fango, que es una máscara muy linda, muy utilizada también. Tiene propiedades antimanchas, regeneradoras, tensoras,
antisépticas. Y luego de esta máscara, que es también nutritiva, se va a pasar una alta frecuencia, que es un vigorizante de la piel y también como sella el trabajo que se hizo anteriormente, y una loción protectora y selladora de los poritos con vitamina C. Así que la persona se va renovada, fresca y hermosa. ¿Y luego de esto se puede maquillar sin problemas? ¿Hay que tener algún cuidado? Sí, lo único que tiene que, como se esfolió la capa superficial para que la piel no se manche con el sol, hay que usar protector solar mayor a 30, siempre aconsejo. Cada 2 horas se renueva después del tratamiento. Y después siempre usar protector solar porque esta luz también daña a la piel. A veces también en una limpieza más profunda también se sacan los puntitos negros famosos. En la adolescencia, que suelen tener mucho, también se hace. Y para prevenir acné, para prevenir todo ese tipo de cosas. Bien. Entonces ahora estamos viendo este tratamiento que es muy bueno para tener una piel limpia y con un método muy bueno, no invasivo, no abrasivo tampoco, indoloro. ¿Y cuánto tiempo toma? Y placentero. Toma 1 hora y es como que te están haciendo caricias, masajes en la piel. Es lindo. Entonces nos vamos relajadas, nos vamos contentas, felices y frescas. Y entonces también es muy rápido. ¿Y dónde lo podemos encontrar entonces? A este método. Bueno, en Salud y Estética, doctora Melody Rubio. Estamos en Avenida 25 de Mayo, 1390. De lunes a sábados. Pueden consultar directamente conmigo y el tratamiento es personalizado. ¿El teléfono? El teléfono es 4411-943. ¿Y en las redes sociales? Estoy como dra.melodyconyrubio.com. En Facebook. En Facebook. Vamos a venir al centro de estética y vamos a salir renovadas. Así que invitamos a todos los televidentes de Interés TV a que puedan acercarse a este centro de estética y disfrutar de estos tratamientos, que ahora se viene el verano y van a estar geniales, y tanto faciales como corporales, en las mejores manos de la doctora Melody Rubio. Ya volvemos con más de Interés TV. Continuamos con más de Interés TV. Vamos a aprender con la licenciada Gabriela Ledesma cómo salir bien vestidas en pocos minutos y con pocos accesorios básicos. Así que vamos con la nota.
Estamos con la licenciada en publicidad Gabriela Ledesma. También es formadora y asesora de imagen personal y nos va a estar hablando acerca de cómo poder estar re lindas, pero rápidamente y sin que nos tome mucho tiempo, algo práctico, tips que nos pueden ayudar para todos los días, para la mujer de hoy que es multifacética, que es mamá, esposa, trabajadora y mujer sobre todo. Gabriela, ayúdanos en esta parte. Bueno, yo sé que siempre hay un montón de preguntas que las chicas siempre se hacen a la hora de salir o a la hora de arreglarse y más. El gran problema, nuestro gran enemigo a la hora de estar lindas es el tiempo. Primero que todo, tenemos que tener prioridades a la hora de invertir nuestro poco tiempo, ese poco tiempo que tenemos el domingo o ese dinero extra que destinamos a nuestra imagen. Primero darle un orden de prioridades. Siempre es utilizar cosas clásicas, que pueden ser collares de oro con dijes que no sean de un color específico, sino un dije genérico o multicolor. En el caso también, que está muy de moda acá en nuestra zona sobre todo, es el tema de la plata y oro, o collares gruesos de plata con lindos dijes. Generalmente eso ya nos viste. Los aros pueden ser aros de strass, aros de perlas, que también son muy clásicos, o de oro, por ejemplo, o plata, ¿no? Pero pelotitas, cosas bien clásicas, que nos sirva para todo lo que tenemos que usar. Igual que los accesorios, no llenarnos de accesorios, porque tener 10 pulseras, 5 anillos, por ahí es más difícil para cocinar, para ir a trabajar, ¿no? Es como que se nos cae todo, nos hace ruido, nos molesta. Siempre ir a lo clásico, es decir, tener uno, dos pulseras, dos anillos. Es como para reloj. Estás en tu habitación antes de salir, agarrás lo básico y salís. Exactamente. Yo creo que tenemos que tener primero, para resolver un tema más, es resolver esto de los accesorios, tener ya puestos los accesorios, utilizar siempre los mismos, excepto que te vayas a una fiesta o algo, siempre utilizar los mismos accesorios para no tener que estar pensando qué accesorio me pongo. Entonces ahí ya resolves un tema. Segundo tema, tener las manos siempre arregladas de manera básica. ¿Qué pasa? Yo me pongo un flúor, por ejemplo. ¿Qué pasa con ese flúor? Se me sale la mitad y tengo que volver a la noche a mi casa, estoy mediodía con la mitad de las uñas, o no lo consigo el color, un montón de cosas. Directamente usas clásicos, usas un brillito, cosa de que si se te sale o pasa el tiempo y te olvidas de renovártelo, no se te ven los bordes blancos, no se te van saliendo los bordes al final de la uña, y todas esas cosas también nos ayuda a poder despreocuparnos de esas otras cosas. Y nos deja bien presentables también. Exactamente, estar siempre lindas, clásicas, sencillas, ¿no? Después uno le va agregando de acuerdo al tiempo que tenga, ¿no? Esto va para la que no tiene tiempo directamente. Por otro lado, el tema del cabello. El cabello, si pueden, háganse algún tratamiento, algo que nos quede bien natural. Lo natural es lo que se usa, Rota. Así que todo lo que sea natural, las ondas naturales, el color natural, siempre eso realza y nos ahorra tiempo. ¿Sí? Poder hacerse peinados con las manos, ¿sí? Cuando yo me seco el pelo me lo seco con la mano, por ejemplo, o me voy haciendo las ondas, si es que tengo ondas, si no, cuando te secas el pelo y te lo peinas al toque también se te va alisando. O sea, ir buscando técnicas fáciles que no me lleven tiempo para estar linda. Si te gusta el pelo lacio o no te querés peinar, alisado, ¿no? El alisado queratínico y bueno, y demás, uno va buscando su estilo. Si no tenés tiempo, por ejemplo, para hacerte el flequillo, sacate el flequillo, dejátelo largo, dejátelo de costado y listo, peinátelo, ¿no? Porque de acuerdo al tiempo que tenemos y a nuestras responsabilidades, para no andar siempre cuando vamos de viaje con un cepillo, un secador, una planchita, ¿no? Sino directamente ser lo más naturales posible sin dejar de estar linda, por supuesto, ¿no? ¿Cómo lograr un equilibrio en eso? El equilibrio, exactamente. Y no vivir preocupadas. Yo creo que cuando tenemos accesorios de moda, por ejemplo, tenemos que tomarnos el tiempo para que combinen, ¿no? Para que estén bien, mirarnos al espejo. Siempre hablo yo de la ley del 100%. Es decir, antes de salir, mirar, sumar todo y decir, me falta, le agrego algo más, le saco algo porque estoy muy cargada. Y el cargado o no cargado va a depender del estilo de cada uno. Hay gente que un collar de más le sobra, hay gente que tres collares no le sobran. Eso ya depende del estilo de cada uno, ¿no? De cuánto se anime a usar, cuán cargado le gusta estar y demás. Yo creo que si uno se cuida el cutis, ¿no? Se hace limpiezas diarias, se trata de hacerse tratamientos faciales periódicamente. Se arregla el cabello, ¿no? Y
tienen los accesorios siempre clásicos, lindos, puestos, y las manos y los pies arreglados, yo creo que ahí se tenés el 80%, ¿no? Después, simplemente ponerte algo que te luzca y que no tengas que vivir combinándolo. Yo siempre aconsejo, primero, llena tu guardarropas de cosas clásicas. Los colores clásicos son blanco, negro, gris, algo de camel o beige dentro de esa gama. Y colores que a vos te quedan bien, dos o tres, más color jean, digamos, que pueden ser polleras, sacos, digamos, todo lo que sea jean. Todo eso vendría a ser un básico. De ahí le agregas tus colores específicos, pero ¿qué pasa? A la hora de combinar es mucho más fácil, porque son neutros con un color, por ejemplo, neutro con jean. Es mucho más fácil que el color, el verde más oscuro, el verde más claro, el verde intermedio, ¿no? Y si va con el otro color, excepto que lo leas, que te guste, que lo googlees, bueno, a ver cómo combinan los colores. Y bueno, si tenés este tiempo, buenísimo. Pero para las que no tienen tiempo, vamos a los neutros, vamos a los cortes neutros también, que no pasan de moda. Yo siempre aconsejo, como asesora de imagen se aconseja más, ir primero a lo que te queda bien y a lo clásico, y después agregarle moda. Pero no podemos renovar el placar cada 6 meses, por ejemplo, ¿no? Y como recomienda Valeria Massa en el libro No te lo pongas, que salió hace un par de años, siempre recomienda invertir, lo que puedas invertir en prendas de calidad, cosas clásicas, que es lo que yo más tiempo tengo puesto. Y eso es lo que yo más tengo que invertir, ¿se entiende? Y ir siempre a los colores clásicos y después ir agregándole tus colores que están de moda. Entonces vas a tardar menos en tener que combinar las prendas. Ok, entonces serían como cosas clásicas, las cosas básicas, colores neutros y después ir sumándole lo que está de moda. Entonces tendríamos como un 80% asegurando los colores, asegurando las cosas básicas, oro, plata en accesorios, claro, por ejemplo. También en, después va a depender, supongo, de la edad, de la contextura de cada una y de la época en que estemos. Entonces va a depender ya algo personalizado. Pero eso es en general, entonces, básicamente. Para todos. Bien, entonces, Gabriela, te agradezco por habernos dado estos tips que espero hayan sido de mucha ayuda. Seguramente a muchas de nosotras nos ayudó. Uh-huh. Y las televidentes de Interés TV, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo poder seguir recibiendo estos consejos? ¿Qué redes sociales? ¿Dónde te encuentran en internet? Los que están interesados o quieren saber más o quieren estudiar algo relacionado a lo que es imagen personal, tenemos la escuela online, que es escueladeformacionpersonal.com. Es una página web donde te aparece información acerca de lo que son los cursos y los que quieran inscribirse ya lo pueden hacer directamente online. Así que están todos invitados a participar, a ver. Y al que le interese, están invitados. Y ahí mismo está mi correo electrónico. Cualquier consulta que me quieran hacer, estoy totalmente a disposición del público. Te esperamos para unas próximas, también otros segmentos que tengamos. Bueno, porque con mucho gusto. Nos encanta tenerte. Con mucho gusto. Gracias, Ruth. Gracias a toda la producción. Y gracias a todos los que están del otro lado acompañándonos. Entonces, recordaron tomar nota. Cosas clásicas, cosas básicas. Y luego ir agregándole de cosas de acuerdo al estilo de cada una. Y para prendas básicas y de colores pasteles, como nos recomendó la licenciada Gabriela Ledesma, aquí en Mauro Sergio vas a encontrar esos colores neutros y pasteles en prendas de hilo y algodón para tener tu vestuario siempre listo para poder combinar con todo. Acá les muestro una de las prendas que vine a tomar esos consejos que nos recomendó la licenciada para estar prolijas y salir rápidamente a hacer nuestras cosas. Así que pueden acercarse a Avenida Alberdi 328, donde les van a recibir y les van a poder ayudar con todas estas prendas básicas que necesitamos tener en nuestro armario. Ya volvemos con más de Interés TV.
Continuamos con más de Interés TV. Ahora vamos a aprender con el instructor en CAFIT, Daniel Leyer, que nos va a estar contando los diferentes cursos que tiene el Body Institute con rápida salida laboral y también para mantenerte en forma. Así que vamos a verlo. Me dedico a toda la parte de fitness grupal y lo que es personal trainer, entrenamiento físico, preparación física. Hace 26 años que me dedico a esta profesión. Me formé como profe de educación física, seguí como técnico de musculación deportiva, después como profe de técnicas aeróbicas grupales, personal trainer. Y siempre me gustó la parte docente, en las cuales es formar gente de cero o capacitar a profes ya recibidos con nuevas ideas de trabajo. Tengo la suerte que mi carrera me permite viajar mucho por el país y por el exterior y nunca termino de aprender de la gente que uno conoce nueva, de colegas de otros países o del interior. Y la idea es la formación profesional. Esta es una carrera que tiene mucho auge, a veces está un poco desvalorada porque se piensa que es saltar un poquito y transpirar, pero hay mucho trabajo atrás de la carrera, hay mucha planificación, mucho estudio de la música, estudio de la gente, del cuerpo, de la motricidad. Y bueno, la idea es, con estos cursos que hacemos con la escuela acá montada dentro del Body Institute, que es CAFIT, brindarles todas las herramientas para que sean buenos profesionales. Cada vez que vengo un fin de semana, vengo sábado y domingo. Los días sábados hacemos los cursos anuales, que es el profesorado en técnicas aeróbicas, que vemos aeróbica estepi localizada. Después el máster de aeróbica, que es el que le da título a profesores. Y después el de personal trainer, que son los tres cursos anuales, los días sábados. Los días domingo hacemos capacitaciones cuatrimestrales, en las cuales hacemos entrenamiento funcional, local show, programas localizados funcionales y ahora el nuevo de GAP, que es glúteos, abdominales y piernas. Específicamente hoy hicimos dos workshops, uno que era de GAP, era mostrar la idea de la próxima certificación para el año que viene, de cómo armar las clases con criterio, con objetivos y dirigir al público acorde al nivel que tienen. Y la de local show, la misma herramienta tiene, montar un show sobre una clase localizada, divertida, entretenida y que la gente entrena y la pasa muy bien. Puede participar cualquier tipo de persona, básicamente la idea es que sean instructores, profesores o sean chicos en formación de estudio. A veces también tenemos público general que no son profesores o no quieren ser profesores, pero quieren saber de qué se trata una clase, cómo está armada, porque tienen el interés de hacerlo. O sea, en definitiva podemos decir que es para todo el mundo, o para criterio personal, como para entender más el tema, que hoy la gente está más informada, o para el profesional que quiere armar una clase coherente, y para perfeccionar a la gente que ya es profesor también. Las capacitaciones cuatrimestrales duran 4 meses, son 3 meses de cursada y el cuarto se rinde examen, teórico-práctico. Hoy son workshops, duran un día nada más. Es una temática. Claro, los del día sábado, que es el profesorado de técnicas aeróbicas, personal trainer y máster aeróbica, son los que duran 1 año. Va de marzo a diciembre. Y ahora, bueno, obviamente en esta época del año que ya está terminando, noviembre y diciembre es la preinscripción para el próximo año todos los cursos. Se llama preinscripción por eso mismo. La ventaja es, con estos cursos de hoy, ya motivarlos para la inscripción y abonarían el 50% de la inscripción del próximo año. Ya queda reservado el cupo, tanto sea para el profesorado, máster o personal training que dura 1 año, mismo para el de GAP y entrenamiento funcional, que son los 2 primeros que arrancan en marzo. Todo esto arranca 12 y 13 de marzo 2016. Bueno, respecto a lo que son los programas, como lo que es local show, local power training, body power, performance, o GAP, o el profesorado de técnicas o el de personal, apuntamos a lo que es la vieja escuela del fitness, que es que cada profesor o entrenador desarrolla la creatividad. Cuando damos estos cursos no tienen licencia, no se paga licencia ni mensual ni anual. Vos sos dueño de tu clase, dueño de tu creatividad, nosotros te damos las herramientas para mejorar tu clase. Te damos la música, el formato de clase, pero no hace falta que des mi clase ni me pagues por dar mi clase, porque considero que si bien el mercado está trabajado así hoy por hoy en el fitness, también está el otro mercado en el cual cada profe es su propia empresa. Así sea en un gimnasio de garage, como le decimos, un gimnasio chiquito, o sea un gimnasio
un local, un edificio. Vos sos dueño de tu gimnasio, de tu empresa y de tu clase. A eso apuntamos. La certificación está avalada por el gimnasio Body, está avalada por mi empresa CAFIT, que es capacitación en fitness, y tenemos dos avales con escuelas de otros países, en el cual uno tiene que ver con la Federación Europea, que es de España, y otro con países de Latinoamérica, como puede ser Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, Uruguay, México, que estamos aliados en esto de volver a las bases del fitness y que los profes desarrollen su creatividad, y su empresa personal. Porque aunque yo vaya a un gimnasio a trabajar, mi empresa está dentro del gimnasio, que es mi clase. Entonces es un trabajo en equipo de gimnasio, profesor y técnica. Bueno, creo haber resumido bastante la idea o el concepto en estos poquitos minutos y esperamos a toda la gente de Interés TV para que se acerque al gimnasio a la prescripción para los cursos 2016 y será un placer contar con todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta media hora y esperamos que hayan disfrutado de los temas que vimos hoy. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales y suscribirse en el canal de YouTube y enviarnos sus preguntas y comentarios para seguir tratando más temas de interés. Aquí en pantalla aparecen los diferentes teléfonos que pueden contactarse con la producción y así participar dentro del programa. Y los esperamos entonces el próximo sábado con más temas de interés.